Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer. Bien, esta vez os traigo otro Pokémon of the Week. Y bueno, comentar que a partir de ahora, antes de todo, decir que los Pokémon of the Week los voy a hacer en Pokémon Showdown, ya que es mucho más sencillo de hacer y mucho más rápido, no me lleva tanto tiempo como con Nintendo 3DS. Así que a partir de esta semana todos los Pokémon of the Week serán en Pokémon Showdown, para evitar así que haya muchas semanas que no suba Pokémon of the Week y la gente se queje, ¿vale? Esta semana os traigo dos Pokémon, os traigo a Clefable y Clefairy. Dos Pokémon de tipo Hada, de esta sexta generación. Mucha gente aún los considera normales. He visto mucha gente que se equivoca en ataques de lucha contra Clefable y Clefairy. Es tipo Hada en esta generación, aunque sea un Pokémon de primera generación. Y bueno, vamos a empezar comentando primero de todo las habilidades que tiene Clefable, ¿vale? Las habilidades que tiene Clefable son, por un lado, Gran Encanto, que como ya sabéis, tiene un 30% de posibilidades de enamorar a los Pokémon del género opuesto cuando lo hacen contacto. Después tiene habilidad oculta, que es ignorante, me parece que se llama en castellano, ignorante, que hace que ignore los cambios de estado del rival. Es decir, que si el rival aumenta mucho su ataque y pega a Clefable, Clefable no notará, digamos, ese aumento del ataque. Por último tiene Magic Ward, muro mágico, que hace que el Pokémon solo sea afectado por ataques directos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si, por ejemplo, se ve golpeado por tormenta de arena, no le afectará. Si se ve golpeado por granizo, tampoco le afectará. Si le envenenan tóxico, tendrá estado de envenenado, pero no se envenenará, no perderá salud progresivamente. Si lo queman, no perderá vida por la quemadura, simplemente le bajará su ataque, pero no perderá vida por la quemadura. Todas estas cosas, si no son por daño directo, esas cosas no le dolerán. O sea, es un Pokémon que en equipos de climas, por ejemplo, o en equipos de estados, puede ir muy, muy, muy bien. Bueno, vale, vamos a comentar, después de comentar la habilidad, que es Magic Ward, que es la que yo he seleccionado, aquí ya tenéis, muro mágico, no es oculta, o sea que es sencillo de conseguir. El ítem, restos. Restos, un ítem que recupera una decimosexta parte de la vida cada turno. No tiene ningún misterio más, ¿vale? Es un Pokémon que va a ser muy defensivo y que vamos a utilizar. Es que no necesitamos ni ataque especial, ahora veréis por qué. Vamos a comentar primero de todo los EVs, ¿vale? Que me interesan más. Comentar que naturaleza es Volt, o Sala en castellano. Sube defensa, baja ataque. Porque, ya os digo, no necesitamos ni ataque físico ni ataque especial, ¿vale? Y los EVs son distribución mía, ¿vale? Los podéis poner un poco como queráis, según vuestras necesidades. Yo no he mirado ningún esquema de Smogon ni nada. Aquí tenéis uno que pone Special y Defensive, que, bueno, es mucho de defensa especial. Y he intentado hacerlo un poco igualado. Entonces, ¿qué he hecho? Le he puesto 252 puntos en los PS, tiene 394 de nivel 100. Le he puesto 152 de defensa para que tenga 242, que está muy bien. Y por último, 104 en la defensa especial para que tenga 242. Más que nada para que se igualen tanto defensa como defensa especial y no tengamos tantos problemas. Vale, después de comentar esto, ya veis que es un Pokémon muy defensivo. No tiene ataque apenas, pero es que, bueno, tiene, pero es que no da igual porque no utilizamos ataques. Y la vida tiene muchísima vida. Vamos a comentar los ataques. En primer lado, tóxico. Tóxico, que es un movimiento de tipo veneno con 90 de precisión. Y que envenena al oponente gravemente. Ya sabéis, todos los que jugáis a Pokémon, cómo funciona tóxico. Y haremos que el rival pierda vida progresivamente sin que pueda hacer nada por evitarlo, a no ser que sea de tipo veneno. Es un ataque muy bueno, ya como no necesitamos ataque físico ni especial, de eso podemos empezar a ir tirando. ¿Qué más tenemos? Tenemos movimiento sísmico. Movimiento sísmico es un movimiento, lo pone aquí, tiene 100 de precisión de tipo lucha y hace el mismo daño que el nivel que tenga el usuario. Es decir, nuestro Clefable ahora mismo tiene nivel 100, pues movimiento sísmico cada vez que lo hagamos quitará 100 de daño. Es bastante bueno, tiene mucha potencia y como no precisa de ataque ni ataque especial tampoco, aunque nos baje en ataque lo que sea, nos da igual. Os quería comentar, movimiento sísmico, tipo lucha, recordad, no afecta a tipo fantasma. Eso quiere decir que si, por ejemplo, en este moveset nos encontramos con un Gengar, no podremos hacerle nada a Gengar. Justamente tiene gracia porque Gengar es la sombra de Clefable, ¿no? Se supone, y no podremos hacerle nada con este moveset. Luego ya comentaremos qué cambios podemos hacer para poder pegar a todos los Pokémon. Vale, tenemos por tercer lugar, Cosmic Power, es que los pienso en castellano y me lío, masa cósmica, que es tipo psíquico y aumenta la defensa y la defensa especial en 1,5 cada turno. Esto quiere decir que las dos defensas cada vez que hagamos masa cósmica van a aumentar por 1,5. Esto quiere decir que si en el primer turno hacemos masa cósmica, este Clefable ganará 242, 121 más de
de defensa y 121 más de defensa especial, teniendo en el primer turno muchísima más defensa especial y defensa. Y ya ni os digo si hacemos 2, 3, 4, 5 o hasta 6 que podemos hacer, es una bestialidad. Y el rival, mientras está envenenando, no va a poder hacer nada porque nos va a quitar 1% de la vida, 2% de la vida, o tengamos mucho. ¿Qué pasa? Vale, tenemos restos, pero aún así nos pueden pegar, nos pueden hacer daño. ¿Qué podemos hacer entonces? Tenemos amortiguador, movimiento bastante poderoso, es como recuperación, amortiguador, que recupera el 50% de la vida. Entonces, ¿cuál es la estrategia general de Clefable? Básicamente, empezar o bien por tóxico, si lo tenemos muy asegurado, o bien por masa cósmica, empezar a hacer masas cósmicas hasta que nos quiten bastante vida. Por ejemplo, hacemos una masa cósmica y nos quitan, imaginemos, el 40% de la vida, imaginemos. Hacemos otra, pues nos quitan un poquito más. Entonces hacemos amortiguador, recuperamos la mitad de la vida. Hacemos masa cósmica, amortiguador. Así, hasta que tengamos el máximo de defensa y defensa especial, o hasta que creamos que ya basta. Y entonces empezamos con tóxico y movimiento sísmico, y si nos quitan vida, todo el rato, amortiguador. Movimiento sísmico y tóxico todo el rato. Y yo he utilizado en cuarta generación este Clefable, he utilizado en quinta, he utilizado en sexta, cada que es tipo hada. Ya os digo, es creación mía estos Fs, no sé si existen así o se usan diferentes. Pero ya os digo que, a no ser que os salga un Gengar o una Aegislash, es un Pokémon imparable, Clefable, es un Pokémon imparable. Ya os digo, o sea, es un solo Pokémon contra 6, es decir, si tenéis más Pokémon en el equipo no deberíais tener ningún problema. Y Clefable, una vez acabéis con Aegislash o Gengar, os puede venir muy bien para acabar con el resto del equipo. Ahora que hay el Team Preview, no como en cuarta generación, podréis ver si el rival tiene Gengar y Aegislash y sacarlo después de haberlo eliminado. Este es el moveset para Clefable. Aquí tenemos a Clefairy, ¿vale? Que es exactamente igual. Aquí tenéis los... Es Bolt, también es Osada. Tenéis los Eps, que son 252 DPS y 160 de defensa y 96 de defensa especial. Para igualarlo también un poco, tiene 189 de defensa y 190 de defensa especial. ¿Por qué Clefairy y no Clefable? Vale, Clefairy no puede recuperar vida porque no tiene restos, pero tiene el mineral evolutivo, que hace que su defensa y defensa especial ya se ve aumentada de por sí en 1,5. ¿Qué quiere decir esto? Pues que directamente sería como si Clefable empezara con un masa cósmica. Entonces, yo aquí he hecho los cálculos, los tengo aquí apuntados en un bloque de notas que no se ve, está oculto aquí abajo. Y comparando con Clefable tiene al empezar 242 de defensa y 242 de defensa especial, y Clefairy con el mineral evolutivo y estos EPS tiene 283, es decir, 41 puntos más que Clefable de defensa, y 285, tiene 43 puntos más que Clefable, tiene más defensa y más defensa especial. Por lo demás, no pierde tantos PS, no pierde tantos... O sea, tiene 50 PS menos, pero aún así no está tan mal Clefairy. Ya os digo, yo personalmente prefiero Clefable, pero si jugáis con una tier que no se puede repetir objetos, tenéis algún Pokémon con restos, o si queréis llevar los dos, incluso podéis llevar los dos si os va muy bien esta estrategia, pues podéis llevar los dos y os puede salir muy bien, a la que Clefable y Clefairy son tipo hada. Ya os digo, también con muro mágico, para que no le puedan envenenar ni nada. Hay mucha gente que aún así te envenena y dices, ¿para qué? Pero bueno, esta es la estrategia principal y ahora lo veremos un poco así en combate. Bueno, pues aquí tenéis un combate normal y corriente de Shoulder, el primero que me salió contra un entrenador. Empezamos con Clefable, ¿vale? Primero tenemos a Clefable, luego a Clefairy. Tenemos a Scizor, un Pokémon de acero, o sea, una de las debilidades de Clefable, ya que es tipo hada. Como os he dicho, siempre hay que empezar o con tóxico, o con masa cósmica. Tóxico no podemos hacerle a este Pokémon porque es de tipo cero, así que empezamos con masa cósmica. Él los ha envenenado, no sé muy bien por qué, pero como veis no me quita vida el veneno porque tengo muro mágico. Seguimos con Cosmic Power, con masa cósmica, y ya tenemos por 2 de defensa y por 2 de defensa especial. Como os digo, o sea, ahora es imparable. Un lanzallamas de Charizard nos quita el 75% de la vida. 2,5, yo sigo aumentando, ya estáis viendo que ya el Pokémon es casi impenetrable, que no le pueden hacer nada. Ya veis cuánto me está quitando en comparación al golpe de antes, me quita cada vez menos, tengo por 3 de defensa especial y puedo hacer esto aún por 4. Se retira este entrenador directamente, ya sabe que no puede hacer nada. A no ser que tengan los entrenadores rivales un Gengar, como os he dicho, una Aegislash o Rugido, no nos pueden hacer nada, no nos pueden hacer nada. Aquí otro entrenador, David91. Supongo que será español. Hola, David91. Y si no, pues da igual. Con un monotipo de fuego. Es curioso, ¿no? Un monotipo de fuego. Charizard, Ninetales, Infernape, Chandelure, Talonflame y Delphox. Saca Infernape, un Pokémon que es de lucha y de fuego. O sea, al ser tipo hada me da igual. Me hace a bocajar. No sé si se ha dado cuenta que soy tipo hada. Le baja la defensa especial, la defensa
normal, la defensa normal. Y puedo hacer, como veis, ya os digo, siempre igual estrategia y es muy efectiva. Cosmic Power, masa cósmica, aumentamos defensa especial. Y ya los rivales se quedan pillados porque no saben qué hacer, cambian, sacan a Charizard. Sigo con Cosmic Power, ya tengo por 2. O sea, es que es imposible para este Pokémon una vez ha empezado a hacer Cosmic Powers y se cura con amortiguador. Aquí lo mega evoluciona, me hace lanzallamas, me quita bastante vida, 36%. Le hago tóxico para ya ir quitando vida porque sé que no me va a matar. Sabía, ya se iba a calcular que no me iba a matar. Tengo la mitad de la vida más o menos, así que con este lanzallamas me quita bastante vida y hago amortiguador. Con esto ya veis que recupero casi toda la vida con un amortiguador que estaba bastante mal. Tengo por 2 de defensa y defensa especial y pues ahora me deja 50% más o menos. Amortiguador y ya recupero toda la vida. Así que este Pokémon siempre se puede ir curando y no le va a pasar nada. El único problema que podéis encontrar es que os hagan un crítico y con un crítico sí que os maten ya. Con un crítico sí que os maten porque el crítico no tiene en cuenta la defensa en la defensa especial. Entonces, lo único que os puede matar es un crítico de un ataque muy eficaz. De todas formas, que Sebo tiene mucha defensa especial. Así que no hay que preocuparse. Ya os digo, este entrenador igual, un Charmander, un tipo fantasma, no puedo hacer el movimiento sísmico, pero sin embargo sí que puedo envenenarle y por tanto puedo ganarle igual. Ya veis que los overheads, los sofocos de Charmander no me quitan nada y todo el rato es lo mismo, todo el rato es igual y poco puede hacer este entrenador para parar a Clefable. Ya veis que solo son 2 contra 6 y aún así es que no va a sacar del campo a Clefable de ninguna manera, saca un Ninetales y bueno, es que va cambiando porque se desespera. Es la gracia de este Pokémon, es desgastar al rival, desesperarlo, envenenarle a todo el equipo y si al fin y al cabo te matan a Clefable, tienes todo el equipo rival envenenado y el otro no sabe qué hacer ya, se vuelve loco, por mucho que haga cosas se vuelve muy loco. Y bueno, con Clefairy la estrategia es básicamente la misma, ya os digo, no tiene ningún misterio igual que la de Clefable, simplemente no tiene restos para recuperarse, sino que tiene mineral evolutivo para poder aguantar más, o sea que no cambia nada, vamos a verlo en combate, pero sin embargo es igual que Clefable. Aquí me toca contra Origami Cranet, o como se llame, no, no sé bien cómo se llamaba, porque no veo el nombre entero, a Vespiquen. Me envenena a Clefairy, ya os digo, la gente no sé por qué me lo envenena, tienen una manía absurda de envenenarme. Y ya hago masa cósmica, él hace Defend Order, a defender, de Vespiquen. Y también es como masa cósmica de Vespiquen, se aumenta la defensa especial. Diferencias, a mí me da igual que se aumente la defensa especial y la defensa, porque yo no le voy a atacar ni con ataques físicos ni con ataques especiales. Lo voy a hacer tóxico, y movimiento sísmico tóxico no lo tiene en cuenta la defensa, y movimiento sísmico tampoco. Por lo tanto, yo me estoy aumentando mis estadísticas, como estáis viendo, por 3. Y Vespiquen no puede hacer nada porque al fin y al cabo se aumenta la defensa, pero es que a mí con Clefairy y Clefable me da igual la defensa especial y la defensa física que tenga este Vespiquen. Es una buena idea, ¿no? Vespiquen, pero no puede hacer nada. Va a llegar a 4 y ya está. Ya os digo, es lo mismo. Tóxico para envenenarlo. En este caso el tóxico me falla. No tuve suerte y el tóxico me falla. Pero básicamente es esto, tóxico, amortiguador, movimiento sísmico y siempre que podamos hacerlo, masa cósmica para evitar que el rival nos quite más vida e irnos curando todo el rato. Es la estrategia básica de Clefairy y Clefable. Espero que os haya gustado este Pokémon of the Week, que si bien es muy troll, ya os digo yo que es muy efectivo, ya no sé que tengan Rugido, un Gengar, una Slash o algo por el estilo. No van a poder parar a Clefairy ni a Clefable. Yo sinceramente recomiendo Clefable, pero si os hace gracia poner a Clefairy en el equipo y ver a la gente cómo sufre por culpa de vuestro super Pokémon Hada, yo os animo a que lo hagáis. Eso es todo por hoy. Como siempre os digo, like si os gusta este vídeo, suscribiros para más, dadle a like si nunca os lo agradecerán y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima y cuidado con los críticos.